El planeta de los simios, Nuevo Reino, es el inicio de una nueva trilogía, donde vemos el nacimiento de una nueva etapa en la Tierra gobernada por los simios, y la aparición de nuevos héroes. En este video vamos a analizar los eventos de este filme, sobre todo el final de la cinta, que tiene grandes conexiones con potenciales viajes en el tiempo de la franquicia, y el inicio de un nuevo interesante conflicto. Antes de continuar, no olvides, si de verdad te gusta el contenido de este canal, apóyame suscribiéndote. También dale like al video y comenta. Además, había subido una cronología de todas las tres películas de la saga anterior. Te recomiendo ir a verla porque también estoy preparando una cronología de todas las películas antiguas. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. El filme inicia con los eventos posteriores al final de Guerra por el Planeta de los Simios. Tras la muerte de César, sus compañeros realizan una cremación ceremonial frente al dibujo simbólico del primate. Recordemos que el símbolo es un dibujo de la ventana del cuarto de César cuando era pequeño y vivía con Will, y se volvió un símbolo tras ser dejado en el refugio para animales y dibujarlo en la pared cuando extrañaba a su familia y su hogar. 300 años en el futuro, la Tierra es ahora un lugar lleno de vegetación y en una nueva etapa rudimentaria para la sociedad de primates. Ellos entraron a la Edad de Bronce, se dice esto debido a los primeros desarrollos tecnológicos de los simios, con metales en sus armas y también armaduras. La historia sigue a Noah, quien con sus amigos estaban inspeccionando la ciudad para poder obtener huevos de águila. Esta nueva historia se sitúa en California, pero específicamente en Los Ángeles. La trilogía original se situó en San Francisco, ubicado también en California. Cuando César y los demás se fueron al oasis, los primates se establecieron por un tiempo ahí, pero pasaron los años y la sociedad se dividió en tribus, y se fueron expandiendo fuera del oasis. Noah y sus amigos, Suna y Anaya, pertenecen a un clan que tiene un gran vínculo con estas aves. En su tribu hay un ritual de madurez que consiste en que los jóvenes vayan a buscar los huevos para criar las águilas que nacerán, y que establezcan un vínculo para toda la vida. Cuando llegan al nido de una de estas aves, se plantea tomar los tres huevos, pero Noah dice que deben tomar solamente dos, y que sus amigos sean quienes los obtengan, pero luego él pone en riesgo su vida para obtener un huevo de otro nido. El motivo por el cual lógicamente no toman todos los huevos es para no dañar el ecosistema de las águilas. Además, esto es una sutil diferencia entre los simios y los humanos. Ellos buscarían preservar la naturaleza, mientras la naturaleza humana busca destruir todo. Ellos se ven interrumpidos por la aparición de un misterioso eco, la cual deja un pedazo de ropa atrás y cruza la zona prohibida. En esta historia, la tribu de Noah llama ecos a los humanos. Si bien es cierto, ellos no conocen la historia real de la sociedad humana antes del levantamiento de los simios, el nombre es una forma de darle significado a que los humanos salvajes son un eco de tiempo de lo que alguna vez fue la humanidad en sí. Además, quienes en el pasado les pusieron ecos a los humanos, definitivamente venían de la tribu de César, y sabían que los humanos fueron predominantes en su momento, pero no continuaron la divulgación de ese conocimiento, por lo que la tribu hoy en día los llama ecos, pero sin saber el significado, sin saber el porqué. Lo de la zona prohibida es algo que también ocurre en las películas antiguas. Cuando el astronauta George Taylor llega a la sociedad de simios, se topa con humanos salvajes, y hay una zona prohibida. En la cinta de 1968, los humanos no involucionaron por una gripe del mono, sino por el resultado del levantamiento de los simios y la degradación de la humanidad, siendo tratados como enemigos, luego como esclavos y luego mascotas, lo que hizo que los futuros humanos desciendan en su razonamiento y también pierdan la facultad de comunicarse, convirtiéndose en animales salvajes finalmente. Al volver a su tribu, conocemos a los padres de Noah, quienes son respetables simios adultos ahí. Sobre todo su padre, quien es una especie de sabio y alguien con mucha influencia, ya que es quien se encarga del ritual de madurez de los jóvenes simios. Noah vive en la sombra de su progenitor y busca poder cumplir con sus expectativas también. Luego de hablar con Noah y entender que uno de los ecos cruzó desde la zona prohibida, envía a uno de los simios de su confianza para investigar. Por la noche, la humana con la que se toparon logró ingresar a la aldea para robar alimento, lo que resultó en que Noah reviente el huevo de águila que había obtenido, por lo que deberá buscar otro para poder realizar su ritual. De lo contrario, no podrá ser considerado un simio maduro entre los suyos. Entre la noche y los árboles, el simio se topa con un grupo de rebeldes de Proximus César, quienes mataron al simio que había enviado su padre, y utilizaron su caballo para encontrar su aldea. Ellos también se encuentran buscando a la humana. Silva, el gorila a cargo de la misión, ordena que la aldea sea quemada y mata al padre de Noah, también mencionando el nombre de César en la batalla, siendo la primera vez que el protagonista de la historia escucha sobre el antiguo Mesías. A la mañana siguiente, Noah sobrevive al ataque y despierta viendo que toda su tribu fue capturada. Entierra el cuerpo de su padre y se encuentra con su águila, la cual lograron rescatar junto a las otras aves la noche anterior. En su inspección a la zona prohibida, se topa con Raka, un orangután quien es parte de la orden de César y último de su grupo, ya que él se encontraba cremando a su compañero cuando se encuentra con Noah. El orangután sigue las verdaderas enseñanzas de quien alguna vez fue el liberador de los simios. La cinta establece que la trilogía anterior fue una construcción de la mitología del salvador de los primates. César era su mesías, y con el paso del tiempo
tiempo hay quienes han olvidado su historia, como la tribu de Noah, pero también hay quienes la han seguido y rescatado, como la Orden de César, a la cual pertenece el orangután Raka. En realidad no es raro que este personaje sea el encargado de recolectar y recopilar toda la información posible para establecer las bases de una nueva y mejorada sociedad de los primates. En las primeras películas se estableció que la sociedad de simios tenía divisiones: los gorilas eran la fuerza militar y obrera, los chimpancés eran científicos y doctores, mientras que los orangutanes eran los encargados de las labores religiosas y también el gobierno. Raka básicamente está poniendo los cimientos para esas funciones, ya que él sigue compartiendo las enseñanzas de César como una figura religiosa y asegurándose que la información se preserve para así establecer un mejor mundo y mejores bases para una sociedad que pueda coexistir, una especie de gobierno mejorado para los simios. Esto también nos quiere decir que en próximas cintas veremos a las facciones de los simios que llegaron a salir del oasis, ya que ellos se dividieron para cada uno establecer diferentes culturas, por así decirlo. La tribu de Noah son todos chimpancés, mientras que Raka aparentemente vendría de una orden donde todos son orangutanes. Si bien es cierto, Proximus César utiliza un gorila, la mayoría son chimpancés, así que posiblemente haya una tribu que sea solamente de gorilas, otra de gorilas albinos y así sucesivamente, aunque no sabemos cómo es el oasis actual en el tiempo de los acontecimientos de esta película. Posiblemente ahí la sociedad de simios sea diversa e incluso puede que sean liderados por algún descendiente de César. Recordemos que su hijo Cornelius sobrevivió al final y quedó al cuidado de Lei, la novia de su difunto hermano, y ambos se quedaron en el oasis. Volviendo a la historia, Noah y Raka se topan con la humana, a quien el orangután llama Nova. Él señala que en la época de César llamaban a todos los humanos Nova, y esto es una referencia a los acontecimientos de guerra por el planeta de los simios, y en retrospectiva nos hacen ver cómo la mitología se crea partiendo por hechos reales. En la película anterior, Maurice, el sabio orangután amigo de César, le puso Nova a la niña que encontraron en un campamento renegado de Alpha y Omega. Como bien sabemos, no es que se les llamaba a todos los humanos Nova, sino que ese hecho histórico inspiró el mito a futuro al no contar con la información precisa. Recordemos que Nova es un personaje de las películas de 1968, una humana primitiva que no puede hablar y establece una relación cercana con George Taylor. Raka demuestra que César no solamente era un líder militar, sino que tenía muchas cualidades como la compasión, el liderazgo y también la piedad. Para César, los humanos también eran importantes debido a que él fue criado por ellos, detalle que quedó perdido en su historia. Pero Raka, al ser el último de su orden, busca preservar eso, incluyendo el buen trato a los humanos. Es por eso que él decide tener piedad con la denominada Nova. El grupo está en un observatorio donde tenemos la imagen de un astronauta. Recordemos que el filme del 68 tenía a astronautas viajando a otro planeta en la nave Icarus del proyecto Liberty 1. Ese planeta resultó ser la Tierra miles de años en el futuro, topándose con humanos salvajes y simios desarrollados en una nueva sociedad. En el primer filme de la trilogía moderna vimos que astronautas se perdieron en el espacio con la nave Icarus al viajar a Marte, por lo que su regreso podría darse en esta nueva trilogía, aunque sobre eso hablaremos al final de este video, ya que vienen cosas bastante interesantes. Noah se sorprende al ver el espacio, dándose cuenta que la Tierra es solamente un pequeño lugar de un vasto universo, pero se sorprende más al ver que Nova mira por el telescopio y se asombra, percatándose que ella entiende lo que ve y no es como los otros ecos que están por ahí. Cuando el protagonista de la historia busca tomar su propio camino para encontrar a su tribu, Raka le da el collar con el símbolo de César para recordar sus enseñanzas, pero son interrumpidos por los rebeldes, quienes empiezan a cazar a los humanos de forma muy similar a como lo hacían los simios en las películas antiguas. Tras el incidente, los tres se unen nuevamente y Nova habla diciendo que su nombre es May, y revela que hay algunos otros como ella que quedan por ahí, y confirma que la tribu de Noah ha sido capturada y están en un campamento, en las puertas que corresponden a unas instalaciones militares en la costa, hecha por y para humanos. Al avanzar se topan con un puente en un río y varios espantapájaros en forma de X, algo que proviene de las cintas antiguas donde veíamos estas figuras para advertir sobre la zona prohibida. En el río hay una confrontación que culmina con la aparente muerte de Raka, pero sin cuerpo no podríamos decir que de verdad murió. Al ser capturados, Noah y May caminan por una playa que es un deshuesadero de embarcaciones, y ellos llegan a una gran embarcación encallada en plena costa que es el reino de Proximus César. La escena es una referencia a la primera película del 68, cuando George Taylor camina por la playa topándose con la Estatua de la Libertad al final. Proximus viene trabajando en algo con uno de los humanos que logró encontrar en las costas, y hay algo en la historia que es una especie de reinvención de eventos que sucedieron en la segunda película, la cual era titulada Bajo el Planeta de los Simios. Resulta que tanto May como el denominado Treviatán son de las pocas personas que vienen de generaciones de humanos nacidos en búnkers subterráneos. Ellos salieron desde diferentes puntos buscando recursos o con misiones en específico, mientras que otros se quedaban en esos
enemigos complejos. Treviatán se accidentó y Proximus lo encontró. Hace un trato con el simio y lo ayuda con el desarrollo de los bastones y también las armaduras. Además le enseña sobre historia humana, principalmente el Imperio Romano. Es por eso que se pone de nombre Proximus y se proclama el siguiente César. En el filme Bajo el planeta de los simios se revela que no solo existen humanos salvajes, sino que hay otro tipo de humanos. Unos que descienden de personas mutadas por una guerra nuclear. Ellos vivían en cuevas muy en lo profundo de la Tierra y establecieron una sociedad. También desarrollaron poderes, incluyendo ilusiones que proyectaban desde sus mentes, y adoran a un misil nuclear muy poderoso como el nuevo dios. El nuevo filme toma el concepto, pero lo cambia para esta nueva historia. No solo hay humanos primitivos, sino que hay otros humanos descendientes de los que alguna vez gobernaron el planeta, y tienen la esperanza de volver a restaurar el orden a como era antes. Al menos esa era la misión de May. Lo cual vaticina un próximo y nuevo conflicto entre humanos y simios, debido a que hay un grupo que está buscando todo lo que quedó de la sociedad anterior, incluyendo tecnología y también armas que puedan utilizar contra los primates. Esas cosas también se encuentran en el búnker que está queriendo abrir Proximus César, ya que ahí parte del gobierno y muchos otros humanos buscaron refugio. Y si los simios llegan a obtener esta tecnología, van a poder desarrollarse mucho más. Recordemos que durante el desarrollo de la película vimos que Noah tiene un desarrollo intelectual peculiar porque él pudo reparar un bastón de electricidad. El reino de Proximus es compuesto por simios de diferentes clanes, quienes fueron tomados a la fuerza para trabajar en abrir el nuevo búnker. Tanto May como Noah deciden hacer una alianza para derrotar al tirano. Noah podrá liberar a su clan y podrán irse, mientras que May obtendrá un libro que supuestamente devolverá el habla a los humanos. Con la ayuda de los amigos de Noah logran ingresar al recinto por un ducto de aire que estaba en el acantilado. Hace mucho el complejo dejó de ser habitado por humanos. Lógicamente todos habrían muerto, pero armamento militar y otras cosas se encontraban dentro, incluyendo una llave de comunicaciones, la cual era el objetivo de May. Al lograr abrir las compuertas para ejecutar el plan de romper el muro de contención y hacer que todo se inunde, Proximus ingresa enterado sobre lo que está pasando. En un altercado, May toma la decisión de hacer explotar el muro y que entre el agua, y el clan de Noah casi es exterminado, pero logran sobrevivir. En el conflicto final, el héroe junto a los suyos emplean un cántico para que las águilas ataquen a Proximus César, el cual cae a su aparente muerte en el acantilado. Pero eso no es todo, porque las escenas finales de esta película nos plantean lo que podría venir a futuro. Noah regresa con su clan a reconstruir su aldea y es visitado por May. Ella tenía la intención de matarlo en un inicio, pero cambia de parecer al escuchar que el simio no sabe si César tuvo razón en cuanto a ambas especies coexistiendo de forma pacífica, ya que los simios no volverán a estar como antes, a pesar de que los humanos quieren sí o sí el control del planeta. Pero igual Noah le obsequia a May el collar que Raka le había dado a él, estableciendo esperanza a que en el futuro se puedan llegar a algún tipo de alianza o puedan llegar a coexistir, tal como lo quería César en su momento. May llega a otras instalaciones lejanas, donde hay un complejo subterráneo. Una humana con traje recibe el dispositivo de telecomunicaciones y logran transmitir su señal para poder comunicarse con otros campamentos subterráneos. Los humanos en el búnker consideran que tal vez el virus sigue en la superficie, por lo que un grupo fue designado con la misión de salir. Si bien es cierto, May demuestra que no está infectada ni nada por el estilo, el protocolo a seguir es importante, ya que quedan pocos humanos y no quieren correr riesgos. Al final mandan una señal y se comunican con otra base localizada en otro punto de la Tierra, buscando juntar a todos los humanos que quedan para devolver todo a como era antes, mientras que Noah vuelve al observatorio con curiosidad por lo que hay en el espacio. Si bien es cierto, los humanos lograron comunicarse con otros humanos en la misma Tierra, cabe la posibilidad de que también se logren comunicar con algunos que tal vez estén en el espacio. La película Bajo el planeta de los simios planteó que los humanos restantes y evolucionados terminarán aniquilando el mundo, ya que detonaron el misil nuclear destruyendo todo. La nueva trilogía nos plantea que los humanos que viven bajo el planeta de los simios buscarán enfrentarse nuevamente a los primates para tomar el control del mundo, y en el proceso posiblemente pongan en peligro el planeta. Lo que creo que podría suceder es también el regreso de los astronautas de la nave Ícaro, para darle el cierre a la historia a futuro. Si hay un nuevo conflicto entre los humanos restantes y los nuevos simios, humanos del pasado podrían establecer el vínculo para que se forme una nueva sociedad. No volver a lo de antes, sino construir algo nuevo para ambas especies. Y finalmente veamos la caída de la nave Icarus. Tener el dispositivo activo de telecomunicaciones podría darnos a entender que se pueda lanzar o captar una señal en el espacio. Una señal de ayuda, ya que la nave Icarus había estado perdida y tuvieron complicaciones en su misión a Marte. Además, recordemos que la película ha hecho hincapié a imágenes de astronautas, y el viaje en el tiempo es un elemento importante para esta historia. ¿Qué te pareció el planeta de los simios, el nuevo reino? Déjame todas tus opiniones y también todas tus teorías sobre las futuras películas en los comentarios.